Las pruebas para detectar el COVID-19 también son una arma para combatir la pandemia, ya que es la mejor forma de aislarnos a tiempo y detener los contagios. ¿Cuáles son las pruebas y qué detecta cada una? Recordemos que el año pasado la prueba solamente era la PCR y se tardaba de 5 a 6 días los resultados. La información ha cambiado, hay avances, existen otro tipo de pruebas. Y en este momento nos vamos a enlazar con el doctor Carlos Valderrábano, neumólogo, para platicar acerca de cada una de las pruebas, cuándo se tienen que realizar. Y también haremos una prueba PCR completamente en vivo a nuestra compañera Anet Kuburu. ¡Venga! Doctor, bienvenido a Venga la Alegría. Gracias por atender nuestra llamada. Hola. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y feliz año a todos. Feliz año, doctor. Hablemos acerca de la prueba más famosa o más conocida para nosotros, que es la prueba PCR. ¿Qué detecta esta prueba? ¿Por qué tanto miedo para nosotros? Y justo guíanos porque en este momento estaremos realizando la prueba en vivo, doctor. Fíjate que hay muchas pruebas de, bueno, no muchas, pero hay diferentes pruebas para poder hacer el diagnóstico de coronavirus. La prueba diagnóstica, la que consideramos que es el estándar de oro para el diagnóstico, es la PCR en tiempo real. ¿Qué es lo que va a detectar? El virus del coronavirus tiene una cadena de ARN, de material genético. Ajá. ¿Sale? Que a partir de eso se va generando todo el virus, las diferentes proteínas del virus. Entonces, lo que hace esta PCR en tiempo real va detectando pedacitos específicos de esa cadena de ARN. Por eso es la prueba diagnóstica ideal, porque la probabilidad de que detecte el virus, aunque tengas poquita cantidad de virus, es alta, ¿no? Entonces, esta prueba se empieza a positivizar desde los primeros días de haber presentado el contacto o incluso haber presentado síntomas. Si nos enfocamos un poquitín al virus, tiene un tiempo de incubación aproximado entre 2 a 5 días, que se puede extender hasta 11 días. O sea, incubaciones desde que yo llegué y tuve contacto, cuánto tiempo está reproduciéndose antes de empezar a presentar los síntomas. Entonces, aproximadamente después del día 5 de haber tenido contacto, que generalmente es cuando inicias con los síntomas, el hecho de que te realicen una prueba de PCR muy probablemente va a salir positiva. Doctor, hay otro tipo de prueba. Claro, ajá. Nada más agregar, es bien importante los 5 días porque de repente te enteras que tu hermana o un familiar salió con un síntoma y tú corres a un laboratorio a hacértelo, te vas a formar a la fila y obviamente te puede salir una carga muy baja y salir negativo. Por eso, aislarse y 5 días esperar con la prueba PCR, ¿correcto? Claro, ahora también hay que tomar en cuenta que la PCR no es tan accesible como otro tipo de pruebas. Exacto. Como las pruebas rápidas que se tienen. Entonces, en muchos lugares tú llegas, te hacen lo que te hacen es la prueba rápida y te dicen, ¿sabes qué? En este momento no tienes. Sí, pero las pruebas rápidas tardan más tiempo, más de 5 días, incluso entre el día 7 y el día 10 empiezan ya a positivizarse. Tampoco es mucha la diferencia, pero es posible que si te agarran dentro de los primeros días de iniciados los síntomas, es poco probable que una prueba rápida la detecte. Doctora, ¿prueba ¿okay? rápida te refieres antígeno? ¿A la prueba de antígeno? Exactamente. Entonces, lo que hace una prueba de antígeno, digamos que antígeno es la parte que yo tengo que atacar, que mi sistema de defensas tiene que atacar, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar los pedacitos del virus. Mi sistema de defensas, que son mis soldaditos, tienen que decir, ah, mira, ese sí parece virus de los malos, entonces vámonos sobre él. Antígeno es lo malo, anticuerpo es lo bueno. Una prueba de antígeno lo que hace es detecta esa parte del virus a partir de una técnica, digamos, también se toman por el nasofaringe o por la muestra nasofaringia y la ventaja que tiene es que esta prueba sale prácticamente instantánea, 10-15 minutos tú ya tienes el resultado. Desventaja que tiene la tasa de falsos negativos que tiene o la probabilidad de que salga negativa y tú estés positivo es relativamente más alta que la prueba de PCR, ¿no? Entonces, ese es el problema principal. Doctor, ¿existen los falsos positivos? Sí, aunque para estas pruebas, o sea, en sí para una prueba de diagnóstico como las que se están trabajando en coronavirus, la posibilidad de falsos negativos es bastante baja. Siempre va a existir. Siempre va a existir, pero es mucho más importante, o sea, es mucho muy importante de que yo pueda diagnosticar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, si sale una persona negativa, me sale positiva,
y no tiene muchos síntomas, simplemente lo estoy aislando. Entonces, no estoy ocasionando ningún problema, por así claro. decirlo, es simplemente aislamiento. El problema es cuando una persona que sí está enferma sale negativa y no se lleva un aislamiento. Entonces, es mucho más peligroso eso. Por eso digamos que nos interesa tanto el hecho de que se realicen las pruebas de PCR en la forma correcta, en el momento correcto, y las pruebas rápidas son una buena alternativa, más no van a sustituir en ningún momento a la prueba de PCR. Doctor, ya hablamos de la PCR, ya hablamos de la prueba rápida o la de antígenos, hablemos de la serológica o la famosa prueba de anticuerpos que te piden en muchos lugares para regresar a trabajar. ¿Todos generamos anticuerpos? Exactamente, esa es una muy buena pregunta, porque en un inicio, antes de que tuviéramos estas pruebas de antígeno, teníamos la PCR o la medición de anticuerpos. Anticuerpos, digamos que tenemos dos líneas de defensa, dos ejércitos, el ejército que ataca rápido y el ejército que se va preparando para digamos que dar una respuesta un poco más fuerte y más específica, pero tarda más tiempo en estar listo. Entonces, hay dos inmunoglobulinas principalmente, que es la IgM, que es la rápida, y la IgG, que es como la de memoria. Entonces, cuando yo tengo elevada la IgM o este anticuerpo específico, el que se eleva rápido para coronavirus, podría decir que puedo estar en un momento de infección activa. Eso es lo que me hace pensar. No significa que, o sea, puede ser que yo ya incluso se me quitaron los síntomas y sigo con la IgM, con ese anticuerpo positivo, ¿no? La IgG, que es el de memoria, después de yo haber estado expuesto a este bicho, mi ejército dice, bueno, chavos, ya frenamos a todo tenemos que prepararnos por si nuevamente viene a atacarnos este bicho. Entonces empiezo yo a generar células de defensa que son estos anticuerpos empiezan a elevarse. Me hablan más de memoria, o sea, de una exposición anterior. Prácticamente todas las personas que han tenido contacto con, independiente del coronavirus, cualquier bicho, debes de tener cierta memoria. El detalle aquí es cuánto tiempo te dura de la memoria, claro. Y si lograste elevar una cantidad importante de títulos de anticuerpos. Doctor, muchísimas gracias por esta información. Nos queda mucho más claro el tema de las pruebas. Lo más importante son los días. Si usted va inmediatamente, su esposo o su primo se le ha contagiado, automáticamente pues podría salir negativo y tú ya empezar a tener el virus. Vamos a hacer en este momento la prueba completamente en vivo. Gracias, doctor Carlos, por estar con nosotros, gracias por guiarnos. Gracias a ti, que tengan excelente día. Mayor información está apareciendo en tus redes sociales.